Ahora lo que voy a hacer es un pase de ideas que llevan una imagen asociada. Gracias, Ismael. Pequeño título. Joder, cerrar una mesa de viejos. Cerrarla por la mitad muy fuerte, sin miramientos. Ahí están los viejos jugando a cartas. Trae el serrucho por la mitad. Poder hacerse doble visera, ¿no? No fiarse de la visera de tela. Por si acaso, no voy a ser que entre algún fotón cantamañanas. No me fío de la gorra que he comprado. Joder, un alzacuellos lateral, de lado, el cura que modernizó la liturgia, el cura que dijo, joder, estamos en el siglo XXI, vámonos, ¿quién está conmigo? En un congreso de curas. Yo propongo esto, ha visto estos jerseys que tienen la cremallera lateral y se ha flipado un poco. El siglo XXI va por aquí, va por aquí, va por el lateral. Aquí está la moda. Joder. Que Messi, el jugador de fútbol, firme los autógrafos así, que los firme así, ¿no? Que haga un dibujo de una señora con un anorak de plumón completamente sudado. Le dieron el papelito a Messi y el tío devolvía a señoras dibujadas durante horas, pero joder, ha estado un segundo y devuelve esto. Una señora con el abrigo de plumón sudado como una camiseta. Una señora que ha estado haciendo una actividad física incompatible con consigo misma. Es imposible que una señora sude así un abrigo de plumón. No. La idea de que firme así Messi, ¿no? Que firme con un rosco. Que devuelva esto a los niños. La O de Leo. Que no ponga nada más. Le pide un autógrafo y el tío pues haga un rosco ahí, que no haga nada al fin y al cabo. Y los niños lloran muy fuerte cuando reciben el papel. Aquí no hay nadie, esto es un cero. Aquí no está Messi. ¿Sabéis que Messi lleva la cara de su madre tatuada aquí? ¿Verdad esto? ¿Plato? Joder, que hubiera tatuado a la madre de Villa, ¿no? Un error raro en una tienda de tatuajes. Una búsqueda mal hecha en Google Imágenes. Le tatúan a la madre de Villa a cuerpo entero, además. Con traje de chaqueta. Toda la espalda de Messi cubierta por la madre de Villa. Como ¡prrr! Vestida con hombreras. Y cuando Messi va, hace esas corridas por el campo, está la madre de Villa en su espalda moviéndose muy rápido. Cuando hace esas entradas ahí, la madre de Villa se mueve muy rápido ahí en su espalda, muy seria. Joder, no tener pene, tener un trozo de celo. No tenía pene, tenía un pedazo de celo transparente. Y vivía así, y era feliz. Y escribía muchos libros. Escribía. Era escritor. Tenía un trozo de celo del pene, pero eso no afectaba para nada. Joder, esto, ¿no? Apoyar recipientes llenos de líquido sobre ovillos de tela. ¿Quién no lo ha hecho, no? Apoyar un vaso de agua en algo un poco inestable y que quede un poco escorado el vaso. Ese malestar, ¿no? Quería compartir ese malestar esta tarde con vosotros. El malestar que se genera al apoyar una botella de vino abierta sobre una chaqueta mal doblada. No creo que se caiga. No, además por aquí no pasa gente, no le dan ningún golpe. ¡Coño, no! ¡Apóyalo en una superficie dura! ¡Por favor! ¡No llames al mal tiempo! Todo el mundo lo ha hecho esto, ¿eh? No sé por qué. ¡Joder, una cruz profunda! Una cruz en la que al final ya se observan otros usos. Ya no he olvidado dónde están, coño, montado una terraza ahí. Joder.
¡Poco de respeto! ¡Joder, curas de cuello fuerte! ¡Solo el cuello! ¡Hipermusculado! Una tabla de ejercicios muy específica. Curas. Solo los curas hacen eso. Una moda entre curas. Joder, teclear así, ¿no? Con el teclado por detrás del monitor y muy arriba. Responder mails así, como un pianista tráfico. Un escritor, sí, un escritor que vende muchos libros y todos los libros que publica los titula, ¿sabéis? ¿Sabéis cuando tenéis que atravesar un hall lleno de gente que está departiendo, tomando champán, que está comiendo cacahuetes Eagle y están muy tranquilos y no piensan moverse para nada? 400 personas, una convención de cardiólogos que acaba de clausurarse y están todos muy contentos comiendo ahí en el hall, y tú tienes que atravesarlos lo más rápido posible porque tienes que acceder a una sala que está al otro lado de los cardiólogos y tienes que abrirte paso entre ellos de forma más o menos educada y balbuceas esas mierdas de por favor, gracias, gracias. Haces esas mierdas. Joder, pues el escritor este titula todas las novelas con ese balbuceo de abrirse paso entre la gente. A ver, por favor, gracias. Todos sus títulos son así. Joder, presentar el telediario en el suelo, tumbado en el suelo, en un suelo sucio, lleno de colillas. De cartel, ¿no? Lius. Letras recortadas y separadas, ¿no? Puestas en el suelo. Joder, desmayarse meando, ¿no? Perder el conocimiento mientras uno está meando en un lavabo público, de pie, y que, joder, la orina siga fluyendo ya en el suelo. Ya puedes subir la pantalla. ¡Joder! ¡Haremoki! 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 Siguió así el ultrashow. Se olvidó de rellenar con palabras el discurso y solo decía ¡Haremoki! 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 No, ¡Haremoki! 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 Es un tío que, por lo visto, ofrece un servicio en internet que, si tú quieres enviarle un mail a un amigo, pongamos, yo qué sé, yo quiero enviarle un mail a Juan, existe la posibilidad que te ofrece Haremoki de enviarle el mail a él, a Haremoki, y Haremoki se encarga de hacer un forward, un forwardeo, un reenvío a Juan, y ya está. Ese es el servicio que te ofrece Haremoki. Tú solo tienes que indicar a dónde quieres que Haremoki forwarde el mail y el tío te garantiza que 100% llegan los mails. O sea, el tío no se olvida nunca de forwardearlo, por lo que es igual que envíes el mail directamente a Juan que a Haremoki, porque Haremoki se lo envía seguro a Juan. ¡Joder, no vaya servicio raro, ¿no?, ofrecía Haremoki! Nadie lo contrató. Pero no tenía sentido. Es decir, ¿para qué enviarle antes el mail a Haremoki? Solo puede ir mal, solo puede haber problemas.